especialización en Marketing Analytics se basa en cuatro grandes pilares, ¿correcto? La malla curricular tiene cuatro grandes bloques, ¿no? Primero está el bloque de Marketing Immersion, ¿correcto? Luego tenemos el bloque de Customer Analytics Data, el bloque de Customer Analytics Management y el bloque de Marketing Tools. Estos son nuestros bloques de malla curricular que voy a pasar ahorita a explicar. Punto aparte, cualquier consulta, cualquier pregunta, siéntase en la total confianza de poder realizarla mediante el chat, ¿correcto? No hay ningún problema, podemos absorber cualquier pregunta sobre el programa o sobre temas básicos o temas generales de marketing enfocado en solucionar estos problemas de marketing o de mercados con analítica, ¿no? Entonces, el primer gran grupo de cursos son los cursos de Marketing Immersion, ¿no? Cursos que me van a permitir introducirme en marketing. Vamos a repasar y revisar conceptos de marketing con los cursos de Introducción al Marketing, Customer Marketing Analytics y Digital Marketing. Vamos a ver todo el tema de marketing acá. Luego pasamos al módulo de Customer Analytics Data. Vamos a ver ahora cómo la data y cómo la gestión de data nos ayuda a tener un marketing enfocado al cliente con base analítica. Cursos como Data Science for Marketing, ciclo de vida de cliente y segmentación de clientes conforman este bloque. Luego pasamos al tercer bloque, Customer Analytics Management. Y en este bloque vamos a ver cómo se hace el management o la administración, la administración desde una perspectiva analítica de los consumidores. Cursos como campañas de marketing dirigido, campañas en canales de venta y métricas para el marketing relacional conforman este bloque que vamos a pasar ahorita a entrar a detalle. Y el último gran bloque es Marketing Tools, herramientas de marketing. Y ahí tenemos las herramientas de marketing digital y el curso de Data Visualization, ¿correcto? Estas son hechas a nivel macro, la malla curricular van a permitirme ahora poder ingresar de una manera breve a cada uno de los cursos para que puedan ver qué es lo que contiene, qué es lo que vamos a ver en cada uno de estos cursos y que justamente está muy alineado a lo que comenté al inicio sobre el gran contexto del cambio del marketing y de los clientes, ¿no? Primero, el curso de Introducción al Marketing. Nos vamos a revisar los conceptos del marketing tradicional sobre la gestión en las organizaciones. Vamos a ver temas de fundamentos del marketing, cuál es el alcance e importancia del marketing. Vamos a ver cómo se hace el marketing en productos y en servicios. Vamos a ver cómo se genera valor al cliente en base justamente a los procesos de marketing. Rápidamente vamos a ver el proceso de desarrollo del marketing mix, producto, precio, plaza, promoción. Y vamos a ver cómo gestionar un plan de marketing en una organización. Conceptos básicos e importantes para poder entender el marketing. En este curso todavía no nos enfocamos a los temas analíticos. Vamos a conocer todo este immersion del mundo del marketing, ¿correcto? El curso 2 ya empezamos a hablar algo de analítica enfocada ya al marketing, ¿no? Customer Marketing Analytics, ¿no? Uso de los datos y analytics para conocer al cliente y tomar decisiones en base a la información. Acá ya empezamos a entender cuáles son los beneficios, los usos de la analítica enfocada al marketing, ¿no? Vamos a introducir primero conceptos como inteligencia de negocio, ¿no? ¿Qué es la inteligencia de negocio? ¿Cómo creo ventaja competitiva utilizando justamente estos datos del cliente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo determinar una campaña exitosa de marketing en función a qué? En función a los datos del cliente, en base a los comportamientos de compra, puedo generar una campaña. Si es que de repente tengo un cliente que siempre venía consumiendo de una manera regular y tenía tickets promedios elevados y los últimos meses ha ido bajando, puedo hacer campañas de reactivación. Claro, las campañas de reactivación solamente las voy a hacer a clientes que tengan este perfil. Y no voy a hacer una campaña de reactivación a otro, y tengo que hacer otro tipo de campañas para otro segmento de clientes. Por eso justamente la importancia de tener campañas diferenciadas en función a los perfiles de clientes. Acá vamos a ver justamente todos estos temas a nivel general, cómo se toman decisiones en base a la analítica, los tipos de analytics, descriptiva, predictiva, de diagnóstico y prescriptiva. Vamos a entender algunos temas muy importantes, ¿no? ¿Qué cosa es el Big Data? ¿Qué cosa es la data estructurada y no estructurada? Y redondeamos este curso con las aplicaciones prácticas del BI y Analytics en los sectores enfocados del marketing, ¿correcto? Acá ya vemos y vamos entrando un poco a entender
Todavía no las técnicas y herramientas, eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Acá estamos viendo todavía la parte introductoria de cómo enfocarnos con un poder de información hacia los clientes. Y luego este tercer curso, Marketing Immersion, el marketing, perdón, discúlpeme, Digital Marketing, Marketing Digital. Vamos a conocer cuáles son los conceptos y herramientas que conforman este gran ecosistema digital que da soporte ahora a la gestión del marketing, ¿no? Comentaba al inicio sobre Philip Kotler, ¿no? Philip Kotler justamente en su libro Marketing 4.0 hace esa remembranza, ¿no? De cómo el marketing tradicional ahora va a migrar y va a migrar de una manera paulatina a un nuevo ecosistema digital y hace que las organizaciones tengan la obligación de ir adaptándose. Y este curso trata mucho de eso, ¿no? Cómo tenemos un marketing digital y una transformación digital, cómo voy cambiando desde un marketing tradicional a un digital, vamos a viendo un poquito el comportamiento del consumidor, vamos a ver algo muy importante, ¿ya? El efecto de la pandemia en el consumidor digital. La pandemia ha acelerado muchos temas digitales en las organizaciones y por ende el consumidor ahora es mucho más digital, es mucho más consciente. Se han bajado las barreras en las cuales los consumidores antes tenían miedo para poder utilizar los canales digitales. Claro, todavía hay mucho camino por recorrer, pero ya ha existido una aceleración en estos temas. Vamos a conversar mucho sobre esto. Vamos a presentar los conceptos y estrategias del famoso funnel de ventas digital, ¿correcto? Para poder aprender técnicas y herramientas de adquisición, conversión y retención, ¿no? Cómo son en este famoso funnel o embudo de venta digital. Y cerramos brevemente con la importancia de las redes sociales en las comunicaciones de marketing hacia el cliente, ¿correcto? Con este bloque, es el bloque base de lo que es marketing. Todavía no estamos entrando a los temas propios de lo que es las técnicas digitales y las técnicas de analítica en general, ¿correcto? Camilo me pregunta, ¿el PEA está enfocado solo a... A ver, discúlpeme. ¿El PEA solo es... ¿Está enfocado solo a marketing o también a ventas? El PEA está enfocado a marketing, a ventas y en general a todos los procesos anexos que tengan que ver con el marketing, ¿no? Vamos a ver ventas, fidelización, retención, todos los componentes propios del marketing. Acá estamos todavía planteándonos la manera general. Los invito a cualquiera de las personas presentes a hacer cualquier consulta, cualquier pregunta sobre estos temas del PEA o en general también cualquier consulta sobre temas de marketing analítico, ¿correcto? El segundo gran bloque es el bloque de Customer Analytics Data, ¿correcto? Conformado por tres cursos, ¿no? Primer curso de Data Science for Marketing. Nos vamos a empezar acá a trabajar algunas técnicas básicas de analítica predictiva y descriptiva para poder ayudar a entender algunos temas muy importantes de venta, ¿no? Vamos a ver, vamos a repasar estadística para la gestión del marketing, vamos a ver algo de la analítica descriptiva aplicada al marketing, vamos a entender el concepto de ciencia de datos, qué es la ciencia de datos, qué es el data science, qué cosa es el machine learning, qué cosa es la inteligencia artificial y cómo esto se aplica al marketing, ¿correcto? Luego de entender esto, vamos a la parte práctica. Vamos a desarrollar tres casos prácticos, ¿no? Primero, un modelo analítico básico para poder pronosticar ventas, un modelo analítico básico para poder revisar propensiones de venta y otro modelo analítico para poder evitar la fuga de clientes. Claro, los dos primeros están muy enfocados a ventas, el tercero está enfocado más que nada para poder gestionar la fuga de los clientes, ¿correcto? Vemos propensión, pronóstico y fuga de clientes. Vamos a trabajar modelos, vamos a trabajar mediante un software que se llama Orange. Orange es un software de Machine Learning básico. No es necesario saber programar, no es necesario saber Python o herramientas analíticas, no se preocupen, no hay ningún problema. Con este software Orange, podemos hacer estos modelos básicos para poder ayudar y mejorar los temas. Ahorita justamente al final de esta presentación vamos a explicarles y vamos a presentarles un proyecto que hizo uno de nuestros grupos en este programa. En un momento más les voy a comentar justamente el valor de todo esto, ¿correcto? Luego el ciclo de vida del cliente, ¿no? Ok. Claramente lo que yo busco es hacer estrategias diferenciadas en el marketing, ¿correcto? Muy bien. Pero así como los productos tienen
un ciclo de vida, los clientes también, a los clientes, los prospectos, les vendo un producto, voy haciendo un crecimiento, una madurez, y también pueden decaer o irse. Vamos a ver qué estrategias y qué conceptos y herramientas analíticas me van a ayudar a entender y a gestionar al cliente en función a qué, a su ciclo de vida. No puedo gestionar un cliente que ya está empezando a madurar versus un cliente que ya de repente tiene más de 7, 8 años de madurez y está conmigo y está empezando a caer su ticket promedio. ¿Cómo primero lo detecto? ¿Cómo primero hago estratégico? ¿Y cómo luego, en base a sus datos, genero propuestas? ¿Y cómo luego lo gestiono? Este curso nos ayuda justamente a poder entender esto mediante varias estrategias como cross-selling, upselling, retención, maduración. Acá se ve mucho de eso. Vamos a trabajar muchos análisis, el análisis RFM, el Market Basket Analysis, en este curso de ciclos de vida de cliente. Luego vamos a ver la segmentación de clientes, ¿no? Hago mucha remembranza a Philip Kotler. Philip Kotler es uno de los gurús más importantes de marketing, y uno de los enunciados de Philip Kotler es sobre la segmentación, es segmentar implica aceptar que no debo de llegar necesariamente a todos los mercados o a todos los clientes de la misma manera. Yo debo de una porción de mercado saber cuál es mi al mercado objetivo que yo voy y poder segmentar, ¿correcto? Acá, pero algo muy importante, la segmentación clásica, como por ejemplo utilizando niveles económicos, edad, sexo, ok, nos sirve para poder segmentar macromercados grandes, pero acá vamos a ver a segmentar clientes. Vamos a segmentar en base a los comportamientos del cliente. Por ejemplo, un cliente puede tener una, voy al caso financiero ya, un cliente puede tener una tarjeta Visa Infinite, la más top, con 95 mil soles de crédito. Y otro cliente puede tener también la misma, porque tienen las mismas capacidades de pago, ¿ok? Pero el comportamiento de uso de esas tarjetas, por más que sean iguales y por más que la capacidad adquisitiva del cliente sea igual, los usos pueden ser diferentes. Por repente, un cliente lo puede utilizar como tarjeta de todos los días para poder comprar y luego después de 45 días pagar el 100%. Y el otro cliente de repente lo puede utilizar solamente para compras esporádicas, compras grandes que de repente va trabajándolo con crédito revolvente. Entonces, esas particularidades de comportamiento, qué variables influyen en la segmentación, se ven justamente acá. Cómo segmento a los clientes en función a sus comportamientos y cómo la segmentación es importante para el marketing. Claro, ¿por qué estoy segmentando? Porque las áreas de marketing van a tener que enfocar sus recursos y sus esfuerzos en base a esto. Ahora, me dirán, Edwin, yo trabajo en un área de marketing. ¿Esto me sirve para poder segmentar a los clientes? ¿Yo voy a poder segmentarlos? Claro, vas a poder tú segmentar con técnicas básicas. Pero claro, ahora, también existen técnicas de segmentación más avanzadas, más analíticas. No las vemos en este programa, vemos las técnicas sumamente básicas, pero ojo, estas técnicas básicas nos ayudan a tomar acciones rápidas, quick wins, como se llama en el marketing, ¿no? Y los que trabajamos ahí en marketing sabemos mucho de esto, nos queremos sacar una campaña para ya, para mañana, para pasado mañana. Y si que voy a depender mucho de las áreas analíticas que me haga una segmentación o una campaña, muero. Acá la idea es que las áreas de marketing también sean autónomas. Podamos trabajar con esto, las áreas comerciales podemos trabajar con esto. Vamos a entender cómo extraer datos, cómo hacer técnicas de segmentación. Vamos a utilizar otra vez el software Orange para poder trabajar estas técnicas de segmentación utilizando analítica. ¿Correcto? Este es el bloque de Customer Analytics Data. ¿Correcto? Orange es un libre. ¿Correcto, Camilo? Lo bueno de Orange es que es un software libre, gratuito, free. ¿Correcto? Lo pueden bajar, lo pueden descargar, y los profesores de acá les van a ayudar a poder trabajar mucho sobre estos temas en particular. Es free, gratuito. Orange tiene un core. Tras del Orange está código de Python, analítica, ¿ya? Pero no es necesario que ustedes codifiquen. Es un software muy versátil que ustedes van a ir trabajándolo, no es necesario codificar, pero está creado con Python. Y eso lo van a revisar mucho acá. No es necesario saber programar. Lo bueno es que ustedes van a tener rápido resultados y van a poder, lo principal, analizar y proponer estrategias de marketing enfocadas en analítica.
El tercer bloque, Customer Analytics Management. Primero, el bloque de campañas de marketing dirigido. Ok, vamos a hacer campañas de marketing dirigidas. Vamos a definir las campañas, cuáles son las campañas outbound, las campañas inbound, cómo implementamos la analítica en la gestión de campañas. Claro, ahora las áreas de campañas en los bancos, en los retailers, son muy importantes. No debo de ir a todos. Oye, ¿a dónde voy? ¿Cómo voy? ¿En qué canales yo debo de considerar? ¿Cuáles son los presupuestos que yo debo de trabajar? ¿Cómo planifico mis campañas? ¿Cómo las ejecuto? Vamos a ver justamente todo el proceso integral de campaña, ¿no? Cómo planifico, diseño, ejecuto y lo más importante, desde la perspectiva de analítica, medir nuestras campañas. Ojo, a veces lanzamos tantas campañas, pero oye, vamos a darnos un tiempo para medir. ¿Y qué indicadores son los más importantes? El alcance, la contactabilidad, la conversión, la venta. Vamos a ver muchos de estos indicadores y cómo se van trabajando. ¿La campaña ha sido exitosa o no ha sido exitosa? Vamos a ver, oye, no necesariamente una campaña que vende bastante es exitosa. Puede haber temas estacionales que hacen que las ventas suban. Las ventas hubieran subido sin necesidad de hacer la campaña, lo que se llama la creación de los grupos de control. Acá se habla mucho de cómo trabajar campañas de marketing dirigido y cómo ir midiéndolas. Y luego, ok, ya aprendí a hacer mis campañas en el 7, en el curso 7. Ahora, en el curso 8, voy a ver cómo mis campañas las pongo dónde. ¡Puc! En mis canales de venta, en los diferentes canales de venta. Hay un concepto muy importante que se maneja en las empresas que se llama el concepto de omnicanalidad, ¿no? Ya no de multicanalidad, omnicanalidad. La diferencia entre la multi y la omni es que, bueno, la multi tiene varios canales, la omni también, pero la diferencia es que en la omnicanalidad todos tienen una interconexión de ida y vuelta, están sumamente interconectados todos los canales. Entonces, acá en el 8, en el curso de campañas de venta, vamos a gestionar campañas en los diferentes canales de venta. Vamos a ver algunos CRMs importantes, HubSpot y Salesforce, vamos a entender, son los más importantes y los más usados en el mercado. Vamos a entender algunas diferencias y de manera práctica vamos a utilizar HubSpot, ¿no? Para poder gestionar campañas, gestionar clientes, vamos a crear algunos contenidos, algunas landing page para crear algunas campañas de email marketing, vamos a hablar algo de automatización de campañas y también algo de growth hacking, ¿no? Algo básico para poder trabajar nuestras campañas en los canales de venta. Y luego vamos a ver el curso de métricas de marketing relacional, algunas métricas importantes, vamos a ver los diseños de experimentos, vamos a ver algunas decisiones hasta arriba y vamos a ver cómo los indicadores y los KPIs nos ayudan justamente a poder pedir nuestras acciones de marketing relacional. ¿SQL se llevará? No, acá no llevamos SQL, no llevamos base de datos en general, no nos metemos mucho al tema de gestionar la base de datos. En el curso 7, en el campañas de marketing, se va a hacer mención del SQL para poder trabajar bases, campañas, ¿correcto? La idea no es meternos mucho al tema de base de datos. Si queremos enfocar un poquito al tema de SQL a nivel comercial, tenemos otro programa que es el programa de Analytica for Business. Es otro programa en el cual vemos, por ejemplo, algo de visualización, algo de SQL y de base de datos, ¿no? Acá entramos a ver básicamente técnicas analíticas, técnicas de marketing dirigido, y de relacionar. Lo que sí vemos, más que SQL, y algo de SQL vamos a ver justamente en el curso, no es SQL, de gestión de datos, en el curso 11, ¿ya? El curso 10, Marketing Tools, vamos a dar algunas herramientas, vamos a ver herramientas de marketing digital, vamos a ver cómo a la gente analítica, vamos a dar algunas herramientas de marketing digital, vamos a ver algunas técnicas de SEO, de SEM, algunos temas de Ads Manager, estrategias de email marketing. Muchas de las personas que trabajan marketing dirigido utilizamos el email marketing, cómo implementar email marketing utilizando un software llamado Mailchimp, ¿no? Cuando hacemos campañas, cómo disparamos nuestros email marketing. Ahora, no es que se dice, ¿no? El email marketing es malo porque te bombardean la bandeja. Y el problema no es el email marketing, el problema realmente es cómo las empresas utilizan este mecanismo para los clientes y para eso se trabajan políticas de contactabilidad. Acá se revisa mucho de estos temas, ¿no? Y el último curso que ya tiene que ver con data, ¿no? Data visualization, ¿no? Vamos a utilizar Google Ads Studio para crear dashboards, tableros de control. Acá vamos a ver un poquito de base de datos o de base de datos muy básicas, no queremos entrar mucho al tema técnico y vamos a ver
Google Data Studio para poder crear fuentes de datos, poder hacer campos, filtros, fórmulas y desarrollar dashboards utilizando gráficos e indicadores para cada uno de estos. ¿Correcto? Esto es un poco todos los cursos. Iniciamos con un curso de habilidades blandas para que para nosotros es importante, muy aparte del tema técnico, puedan también tener algunos skills de habilidades blandas. Y algo muy importante para nosotros y en general para ustedes es el proyecto integrador. Acá lo que queremos es que ustedes trabajen una campaña de marketing real, traigan una oportunidad de mejora de sus empresas de manera grupal, ustedes la van a desarrollar utilizando todo lo que han aprendido en estos cursos. Ahora, este proyecto integrador es muy importante, es grupal, van a aplicarlo a una empresa que ustedes elijan, de repente su grupo de cuatro o de cinco, cada uno presenta una propuesta, eligen una empresa y sobre eso trabajan.